es uno de los miembros y de los promotores mayores de este proyecto, Fernando Palero, pero es un lujo tenerle dentro de la compañía porque es un premio nacional de geología, hoy le dan precisamente en Madrid, en el Ministerio y en el Instituto Geológico. Agradecerte, Raúl, demás alcaldes, autoridad y compañeros todos, la introducción. Yo, habéis hablado ya bastante, Raúl, del proyecto y me voy a centrar fundamentalmente, junto con la introducción que ha hecho Javier, en dar algunos datos. Cuando pensamos este proyecto y cuando nos reunimos con Raúl y con el alcalde de Bailén y el alcalde de Guarromán hace ya casi 2 años, pensamos articular este proyecto, con compañías internacionales que son los actores principales en la minería nacional. Pero pensamos también que somos una compañía pequeña y que podíamos tener la oportunidad de asociarnos con un operador tan importante como Insersa. Insersa yo la conozco desde sus comienzos con el linarense, como ha dicho Raúl, Paco Moreno fue su presidente anteriormente, y la conozco de cuando era una empresa que solo tenía unas pocas máquinas de sondeo. Hoy Insersa es, sin lugar a dudas, el principal operador en minería subterránea de España. No solo en minería masiva y grandes cámaras y grandes capacidades de producción de yacimientos importantes, los de la faja pirítica, sino en su historia nos podemos remontar al yacimiento de Carlés de Oro en minería estrecha, minería delgada en Asturias. Por lo tanto, el caudal de aportación desde la mecanización, la experiencia que Insersa puede dar a este proyecto es muy significativo. Como digo y repito, pensamos en socios internacionales, pero al final convencí a mis compañeros de que lo ideal era asociarnos con Insersa por el caudal de aportación que puede significar para este proyecto. Nosotros somos profesionales de la minería que fundamentalmente tenemos décadas de haber pasado por todas las fases de la minería, exploración, en lo que llamamos greenfield o brownfield, proyectos en una etapa muy, muy temprana de exploración, a proyectos ya en desarrollo o muy avanzados, a la fase constructiva y a la fase operadora. Hemos pasado por todas esas fases y teniendo Insersa de amigos y compañeros de viaje, pues será muchísimo más fácil. Eso es respecto de Insersa. Insersa la conocemos por proximidad y amistad en todos estos proyectos que Javier ha enunciado, en la cual prácticamente la mina de Aguas Teñidas fue el iniciador desde el principio y llevan ya casi 9 años en producción y es uno de los operadores de mina que más satisfacciones ha hecho al grupo internacional. Algunas cifras. ¿Por qué el distrito de Linares? Bueno, el distrito de Linares tiene una vida de aproximadamente 1,5 siglos, aunque las operaciones se pueden remontar a tiempo de los romanos, pero podemos encauzarla dentro del siglo XIX, mitad del siglo XIX, finales del siglo XX. ¿Por qué Linares paró sus operaciones mineras? Básicamente tenemos que entender una cosa. En 1991 el precio del plomo eran de $700, entre 600 y $700. En 1993, el 2 de septiembre bajó a $320. Evidentemente, los buenos profesionales que había aquí, de Minas de la Cruz, fundidores, de Adaro, etcétera, pudieron aguantar hasta ese límite que nosotros llamamos break-even, ley de corte para económica, de $700, sufrieron mucho y no podrían soportar más. No tenían pulmón económico para poder soportar más. ¿Alguna otra cifra? En 2007,
fijaros que desde 1993 a 2007 pasan escasos años, el precio del metal subió a $3.700, es decir, prácticamente $3.000 de diferencia. A la plata le pasó exactamente lo mismo, más o menos la mitad. Eso es lo que te condiciona fundamentalmente a lo que nosotros llamamos clasificar recursos para poderlos pasar a reservas o no tener reservas para poderlas establecer y poder operar. Con esos condicionantes es inviable una minería, pero hoy día el precio se ha venido manteniendo desde esas zonas, esas regiones, en torno de 2.600, 2.800, y hoy día se mantiene en el London Metal Exchange en torno a 2.300. Es un precio suficiente, incluso aplicándole la inflación consabida de los años 90 ahora, suficiente para poder operar recursos que puedan ser viables, como más adelante diré, técnica, ambiental y sobre todo socialmente. ¿Qué decir de lo que ha dicho Javier y Raúl? La transición energética es un elemento que está gravitando completamente respecto del material o el recurso geológico que existe aquí, que es fundamentalmente el plomo y también la plata. Hay una cosa que me gustaría destacar, aparte de la larga historia de Linares, es que para nosotros, los que estamos familiarizados con la minería te acerca a la civilización, la no minería te aleja de la civilización, por todas las implicaciones que ello lleva. Y yo creo que los habitantes de Linares y de Bailén y de Guarromán lo han sufrido bastante. El hecho de no tener una actividad económica y una actividad social como era el tiempo de la minería, yo creo que tuvo un impacto aquí significativo. Bueno, esto es una pequeña imagen de diferentes zonas, como estas. El distrito tiene aproximadamente unos 45 kilómetros cuadrados y como esta imagen hay centenares de ellas. Nosotros tenemos identificados unos 93.000 metros, es decir, 93 kilómetros de estructuras mineralizadas en el distrito de Linares. Es decir, aunque venimos con mucho entusiasmo, también aplicamos las cautelas y la prudencia. Pensamos que podremos encontrar suficientes recursos para ser transformables en reservas. Un poquito más sobre por qué el distrito de Linares. Ya hemos dicho sobre el asunto de los precios. Otro aspecto importante es que el plomo, fundamentalmente, aunque es el consumo del plomo gravita especialmente sobre el asunto, sobre las baterías y almacenamiento energético, nos sorprendería saber que el plomo se utiliza en cosas tan sofisticadas como los reactores nucleares de cuarta generación. Es decir, el sistema de revestimiento de plomo bismuto es muy demandado en los reactores de cuarta generación que se están implantando, 48 reactores ahora mismo en el mundo, globalmente. O sea, el plomo ha estado con la humanidad desde hace siglos, pero se sigue utilizando en pequeñas cantidades, claro, la demanda fundamental es en las baterías, pero se sigue utilizando en muchas otras necesidades que sin él, como digo, nos alejaríamos y nos acercaríamos a la jungla. Algunas informaciones aquí sobre los precios, la evolución. Hemos intentado poner un recorrido lo más cercano, desde 2014. Si nos remontamos un poquito más atrás, no nos extrañaría precios un 50% por encima. Una de las cosas que ha condicionado fundamentalmente el mercado del plomo ha sido
la demanda, obviamente. La demanda que se proyecta, siendo de una forma prudente en todos los escenarios de mercados, es que en el año 2025 el plomo se va a seguir utilizando en los aviones, en los barcos, en la movilidad eléctrica y no eléctrica, en la eléctrica también, porque necesitan baterías de lo que se llaman de batería estable para la iluminación. Pensamos que se abre un mercado que pase de ahora mismo son unos 26 billones de dólares a 92 billones de dólares. Será el mercado para 2025. O sea, se anticipa una gran demanda en el mercado del plomo. Realmente, el plomo, hubo un estrangulamiento cuando se abrieron los grandes yacimientos de Australia y de Estados Unidos en Sudamérica, también fue muy importante. Son los principales productores. Nosotros anticipamos que no podremos competir con esas escalas, pero sí aportar una escala significativa. ¿Cuál es el proyecto de querógeno? El proyecto de querógeno, digamos que es muy sencillo y está inventado. Es definir los recursos que tenemos en Linares, que algunos ya son bastante conocidos, hay una información prolija, y transformarlos en una viabilidad técnica, ambiental, económica. No hay viabilidad técnica si no hay viabilidad económica. Es decir, tenemos que pasar esas reservas a que sean medibles, definibles y económicamente extraíbles. Eso hoy día, como no puede ser de otra manera, tiene que ser medioambientalmente viable y socialmente igual. No mencionamos lo social porque consideramos que lo ambiental incluye lo social. Después de eso, que esperamos que dure como un periodo de unos 2 años, 2 años y medio, estaríamos en condiciones de solicitar las autorizaciones administrativas de pase a concesión de explotación. Es un proceso que es lento por las regulaciones extremas en general en España y fuera de España, que exigen las administraciones para transformar ese proyecto de explotación, darle la titularidad de concesión de explotación, porque intervienen un montón de administraciones, desde las administraciones locales, los órganos hasta jurídicos, los órganos ambientales, confederaciones hidrográficas, etc. No quería olvidarme de un factor cuando estamos hablando de viabilidad ambiental, es que afortunadamente el distrito de Linares, pido disculpas a Bailén y a Guarromán, porque cuando hablo de Linares estoy entendiendo que estoy hablando de Bailén y Guarromán y Linares. Si observáis la minería de Linares, es una minería extremadamente limpia, que sorprende en el concepto de minería, porque prácticamente no existen residuos. Es decir, es una minería donde lo que se extrae es casi la metalización pura. Es decir, producimos concentrados del 80% generalmente, y prácticamente no hay estériles. Los estériles o bien se quedan dentro de la mina o bien son estériles reutilizables en otras actividades como obra civil, etcétera, ¿no? Es decir, carreteras, porque son unos estériles o unos residuos muy limpios de sulfuros, con lo cual no se oxidan. Y eso es una gran ventaja. Si veis o pensáis en un distrito de Linares, que en el cual se han sacado a lo largo de un siglo y medio 3 millones de toneladas de metal, que ha sido el segundo productor de metal de plomo de Europa, es difícil encontrar un distrito así donde haya tan pocos residuos. Y eso es una fortaleza que se tiene en Linares. Más cosas. Es el permiso que tenemos, tiene unos 45 kilómetros cuadrados y, como digo, dentro del permiso hay unos 93, 97 kilómetros de estructuras semiaflorantes, algunas de ellas son ciegas, medidas de potencial. La idea nuestra, en un principio ahora mismo, y perdón que me extienda, es
definir un mínimo recurso como para que podamos arrancar una operación viable. ¿Cómo consideramos nosotros un modelo básico de proyecto? Hoy día no se puede entender, primero por los propios inversores, por la propia economía de escala, un proyecto que tenga una vida media de menos de 10 años. Digamos que los que te prestan el dinero, los agentes financieros y los inversores, tienen que dar una cierta continuidad a su negocio, fundamentalmente porque las inversiones tienen un coste de capital muy intensivo. Un proyecto pequeño como este que pensamos inicialmente no sería menos de una inversión de 40 millones de euros y sí sabemos, tenemos un dato que es bastante verídico, una mina pequeña de producción de en torno a 300, 500 mil toneladas de todo uno. En empleo directo, el consumo intensivo de empleo en minería subterránea son 4 turnos por los correturnos y nos lleva fácilmente a 180-200 empleos. Tenemos una ventaja también, como decía, retomando anteriormente el punto de la limpieza del mineral de Linares, y es que mineralúrgicamente se han hecho unos avances increíbles hoy día en la minería de concentración. Los métodos gravimétricos han hecho unos avances espectaculares. No ya solo la minería subterránea, la mecanización, la digitalización de la minería subterránea, pero sobre todo el tratamiento. En definitiva, un poco como decía Javier, minería del siglo XXI, pero tenemos, como digo, unas fortalezas aquí y por eso estamos muy ilusionados con Linares.